cuando a todo el mundo le salía el dinero por las chimeneas y por las ventanas, quemaban billetes y de todo, nosotros estábamos bien jodidos. Y ahora que a todo el mundo le falta de todo, a todo el mundo le va de catástrofe, pues nosotros seguimos igual. Ni igual de bien, ni igual de mal. La película nace en realidad hace 10 años o 12 años, cuando conozco a Gonzalo en mi primer documental sobre una fosa común en un pueblo de al lado. Y estábamos grabando y luego entrevistando a Gonzalo, y a mí me impactó desde el primer momento Gonzalo, la forma como hablaba. Un joven agricultor allí trabajando, ayudando a los familiares, sacando los restos, lo claro que tenía las cosas, su visión de mundo, su sabiduría, a mí me gustó muchísimo y a partir de ahí pues, empezó una amistad que ha durado o que dura hasta hoy, con Rosa, con toda la familia, con la gente del pueblo. Y yo hace ya unos años yo estaba pensando hacer una película sobre España durante la crisis y no tenía muy claro cómo es el enfoque, pero a la vez tenía también una idea siempre la cabeza atrás sobre Gonzalo, hacer algo, porque creo que es alguien excepcional. Y nos invitaron hace 2 años a una matanza, y nos llevamos la cámara, lo grabamos, y fue un momento tan bonito, es lo que habéis visto en la película, tan especial, que después de ver el material, pues Cristina y yo pensamos, ¿por qué no hacer una película sobre ellos? Hacer esa película sobre España, pero a través de la mirada del campo, retratar a Gonzalo, su familia, como retrato, también la vida de un agricultor, sobre el tiempo, sobre muchas cosas, ¿no?, que cuenta la película, sobre la amistad, la familia, los desplazamientos de los pueblos, todo esto se puede contar con una historia muy pequeña, pero universal. Entonces, se lo propusimos a Gonzalo y a Rosa, y con un poco de miedo, porque nunca sabes, es eso de estar un año, día y día, día tras día, en casa de alguien y que te filmen, no es tan fácil, ¿no? Y sin embargo reaccionaron enseguida. Gonzalo dijo, ay, qué buena idea, qué bonita idea, y así empezó todo. Aceptamos enseguida. Nos gustaba mucho la idea y aparte es que ellos son grandes amigos y no nos costó para nada el que estuvieran grabando constantemente en casa. Al principio quizá un poco, o cuando él hace alguna pregunta, igual te cuesta un poco más, pero por lo general no. Ya nos acostumbramos a tenerles en casa y con la cámara por allí. Sí, así es. Sí. Era el día a día, eran amigos, entonces molestarnos no nos molestaban, y como ya sabíamos que estaban, claro, y siempre salen las cosas que mejor quedan. Y era el día a día, teníamos la cámara por allí, no estaba todos los días, le llamábamos cuando hacíamos alguna cosa nueva, matanza, por ejemplo, o cuando teníamos alguna labor especial en el campo, venía, grababa, y el trabajo en el campo es el trabajo en el campo, la cámara me importaba nada, yo lo tenía que hacer, me grababa conforme estaba trabajando y punto, nada más. Y luego, sobre todo, refleja mucho el sentimiento nuestro por la tierra, por nuestras raíces, la familia, los padres, los abuelos, el querer dejar eso que tú tienes a la siguiente generación. Yo creo que eso lo refleja muy bien y Gunther lo ha sabido dejar muy, muy bien plasmado, solamente con las imágenes. Lo que dice Gonzalo, lo de poner más o quitar, hemos rodado más de 200 horas, hemos rodado 87 días, ha habido muchísimo material y evidentemente el montaje de una película así, aunque hemos tenido ya la estructura montada, evidentemente que es el ciclo anual, era muy difícil y nunca, para mí podía ser mucho más larga, como siempre, pero al público no hay que torturar con muchas horas, entonces pues siempre es un compromiso y llegas a lo que uno cree que es lo más
esencial, ¿no? Pero hay muchas cosas, muchas historias, mucha gente que se ha quedado fuera, pero bueno, es el proceso natural del montaje. Para mí sí. Yo no conozco otro tipo de trabajo, ni ganas que tengo de conocerle. Como no me vea obligado, muy obligado, no, yo no cambiaría esto por nada. Luego, el agricultor lo que quiere es se le convence porque vas a coger más. Claro, eso es, en el momento que te quitan las semillas con las que tú haces reproducción de semillas, te meten transgénicos o te meten híbridos, que ya esa semilla que dan esos híbridos ya no sirve para el segundo año, ahí ya te han pillado. Y en cuanto empiezan, ya no tiene vuelta atrás. Es un poco, yo creo que esto, el tema de la, del control de las grandes corporaciones alimenticias sobre la producción en Europa, que es un tema que no solo es España, en Francia, igual en todos los países, en Austria, es uno de los grandes dilemas, pero eso es lo que ocurre en la agricultura, ocurre en todos los ámbitos, digamos. El otro día en una entrevista hablando sobre esto y comparándolo con el cine, es exactamente lo mismo. Lo que está pasando en ese mundo es que unos muy pocos están controlando cada vez más todo. En la agricultura, esas corporaciones controladas desde Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, que controlan, que especulan con los precios, especulan con la alimentación, lo mismo lo hacen con la cultura, con toda la producción, y eso es el gran dilema, y resistirse contra eso es lo esencial, pero no solo, es un problema universal y es un problema mundial de la globalización que en beneficio de unos pocos. Para mí, el tema de la memoria histórica, que siempre me preocupa y donde empecé mi primer documental, donde conocí hace 10 años a Gonzalo, a mí me parece también muy importante en esta película porque es otra parte de la tierra, ¿no? La película va sobre los frutos de la tierra, la siembra de lo que nos da la tierra y que es al final la alimentación de lo que vivimos, pero también habla, y eso es lo que hace Gonzalo y Rosa, ellos no solo siembran y sacan de la tierra, también la abren y sacan lo oculto, lo que se esconde en la tierra, porque la tierra sirve también para eso, para ocultar. Y aquí en este país pues, se oculta muchos muertos, muchos asesinados que todavía están por toda España en fosas, en el campo, enterrados, y se abre ese campo, se abre la tierra, y la tierra cuando se abre, pues da o nos daba la posibilidad de descubrir y hacer justicia, ¿no? con toda esa injusticia con los asesinados por el franquismo. Y eso es algo también para mí, no diría bonito, sino esencial, ¿no? en lo que hace Gonzalo y lo que hacen todos que se preocupan por abrir estas verdades que están ocultados en la tierra, ¿no? Esto de las fosas es una cosa bastante delicada. Cuando se abre una fosa, o sea, hay mucha gente trabajando en la sombra, investigando. Cuando se abre la fosa, esos señores tienen nombre y apellidos. Los familiares son los que te piden sacar a esa gente, no vas tú y lo haces porque te da la gana. Hay fosas que las tenemos localizadas, tengo aquí amigos que participan, yo participo con ellos, ellos son los que se encargan de la investigación y de la exhumación. Entonces, en el momento que abrimos la fosa, para ese momento todos tienen ya nombre y apellidos. Luego, a lo mejor, nos equivocamos porque hay alguno que han metido de más, que ya no nos cuadra, o porque hay alguno que falta, pero en ese mismo momento todos tienen nombre y apellidos. La gente que está escarbando, yo colaboro con ellos, pero todos son especialistas, está Francisco Echeverría con el Grupo Aranzadi y gente que no tiene nada que ver con el Grupo Aranzadi, pero que también son especialistas y lo hacen con muchísimo cuidado. Si alguna vez tenéis oportunidad de ir a ver alguna, acercaros y comprobarlo. Es una tarea bastante… cuesta trabajo, cuesta muchas horas perdidas. Yo tengo aquí unos amigos que están en la sala, que son los que se encargan de la investigación y uno de ellos se encarga de localizar las fosas. Yo lo único que hago con ellos es colaborar. Pero se tarda mucho tiempo y sobre todo es preguntar a la gente
siempre a la gente mayor, que son los que se acuerdan de las fosas. Y ahora mismo, en este momento, pues es casi imposible encontrar ninguna, porque la gente mayor ya, unos por edad han desaparecido, otros por edad no quieren recordar, porque el recuerdo significa dolor. Y nosotros en la zona de la Ribera del Duero, en la comarca de Aranda, no sé los que llevamos una barbaridad, te podría decir 500 personas o 600, no lo sé exactamente las que llevamos. Y las fosas que nos quedan ya no las podemos localizar. Si las localizamos alguna vez es de casualidad. Siempre es preguntando a la gente mayor, yendo el detector de metales, que es lo que funciona de maravilla, porque cuando hay vainas, en los alrededores de las vainas está la fosa, nada más es cuestión de tiempo y paciencia encontrarlas. Pero es siempre preguntando a la gente mayor y aún así es muy complicado. Tú, para que te hagas una idea, un espacio como esta sala, como no te digan el sitio exacto donde está la fosa, es casi imposible encontrarla. Con dinero sí se puede, pero nosotros hemos ido con lo opuesto siempre. Todas las fosas a nosotros nos ha costado dinero, todas. A unos más, a otros menos, hemos ido siempre con lo opuesto. Y la gente que ha estado sumando los cuerpos, igual. Mira, la de mi tío, por ejemplo, había un resinero, que era un crío en aquellos momentos, y su padre le enseñó el sitio donde estaban enterrados, y luego mi amigo José María Rojas, que fue con el resinero, y le dijo el sitio exacto. Ahí no llevamos, la primera vez que fue José María Rojas con el resinero, llevaron una azada, y con la azada escarbaron un poco y encontraron una zapatilla, quiere decir que ahí estaba. Siempre es preguntar, preguntar, preguntar y preguntar. Y luego siempre, porque so pena de que fuesen de sitios muy lejanos, si eran del pueblo de al lado, siempre había alguien que les conocía. Entonces aquí está fulanito, menganito, y por ese motivo… No hay ninguna documentación escrita de eso ni fotos, ¿no? Sí que la hay. Hay un montón de documentación. Pero en estas fosas en concreto, que son pequeñas, que las sacaron del pueblo y les mataron sin llegar a ningún tipo de cárcel ni llegar a ningún sitio, o sea, lo que tardaron en llegar al punto donde les mataron, en ese tipo de casos la única documentación que hay es el vis-a-vis, el recuerdo de la persona que les conoció y que aquí está el hijo de tal, el hijo de cual, eso es lo único que hay. En las otras ya más grandes, tipo Pedraja o tipo Estepar, en eso sí que hay documentación de las sacas que salen de las cárceles. Hay que añadir, ya tenemos poquísimo tiempo, ¿no? Hay que añadir que ellos en esa comarca, en Aranda, son la zona donde más fosas se han exhumado y donde ya quedan muy pocas para exhumar porque han hecho un trabajo, son únicos en España, es el sitio seguramente, comparativamente, donde más cuerpos se han recuperado y donde ya, como ha pasado mucho tiempo, ya hay pocos testigos para encontrar nuevas fosas. Pero en toda España hay muchas fosas que se saben perfectamente dónde están y no se han exhumado a falta de apoyo institucional o por falta de medios. Yo quería, ya que terminamos, quizás ahora hemos hablado mucho de las fosas, volver a todo lo demás que está en la película y simplemente… Alguien después del primer pase de la película dijo que esa película, lo que a él le parece, además está aquí Carlos, es una película sobre la dignidad. Y yo quería daros otra vez las gracias por dar ese retrato de dignidad, de lucha, de amistad, de transmisión, de conocimiento, de enseñar tantas cosas a través de vuestros ojos, de vuestra mirada, de vuestra vida, porque yo creo, hoy en día que estamos tan preocupados en las grandes urbes por la alimentación, la belleza, el medio ambiente, en realidad la mayoría de la gente, incluso los que están preocupados por vivir eternamente ellos mismos, pues poco se preocupan de dónde viene toda esa alimentación, cómo tienen que vivir los agricultores, cómo es el campo, por qué se despueblan los pueblos. Y hay un gran, se va al campo de fin de semana, es todo muy bonito, pero hay muy poco apoyo realmente para ellos. Y nada, os quiero dar las gracias, habéis hecho un trabajo, bueno, una aportación creo
muy, muy importante, a todos los que han participado, porque también está Maricruz, está mucha gente que ha estado en la película, y nada, muchísimas gracias. Os pido un aplauso para ellos, por favor.